Así llegó el verano y así llegamos a otro miércoles estupendo para echarle un vistazo a lo último que ha llegado del catálogo virtual. Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de nuevo de Real Virtual, canal oficial en Twitch, donde nos jugamos la vida delante de la PSVR, delante de las Quest y de las Quest 2 y de lo que, bueno, y de lo que vaya saliendo. Muy buenas, Hugo, abajo ahí. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo? Aquí abajo la esquinita. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal? Muy buenas, Robianos. Un placer estar aquí con todos vosotros de nuevo. Vamos a subirte un poquito de volumen para que te oigamos mejor. Ahí yo creo que ahí va a estar mejor. Ahí, ok. Perfecto. Muy buenas, Gaby. ¿Cómo estás? Pues estoy vivo, pero un poco convaleciente con los efectos secundarios de la vacuna anti-COVID. Pero bueno, aquí estoy. Bien. Bueno, es, pero todo guay, ¿no? O sea, vamos. Sí, nada, bien. Unos dolores de cabeza y como me han puesto la Pfizer, pues lo de abajo como un palo duro y perfecto. Pues vale, estupendo. ¿Tú, Ramón, cómo estás? ¿Bien? Bien. Hoy hay tiros, a ver qué pasa. Hoy hay tiros como los últimos 20 programas. O sea, que tampoco vamos a volvernos a tiro. Bueno, voy a subir esto. Sí. Juego con zombies, no puede ser, lo nunca he visto. Juego con zombies, ¿qué sería? Con zombies, con cyborgs, con mutantes, han metido todo. ¿Qué sería la VR sin todas estas cosas? A tope. Bueno, si alguno de vosotros no vio la última hora virtual, comentaros que ya somos amigos, amiguitos, primos, lejanos, de cada vez más pero cercanos. No, todavía no. No, pero que. Vamos a ver. Somos primos lejanos de Twitch, ya somos afiliados, pero como no hemos mandado las cartas que teníamos que mandar porque resulta que esto es como firmar una hipoteca, no podemos recibir absolutamente nada de nadie. O sea, si alguno de vosotros tiene el maletín de pasta ahí esperando para soltarlo, todavía no podemos guardarlo, no lo gastéis. Claro, a ver si la semana que viene o la siguiente ya podemos recibir y os lo habéis gastado en alguna mierda de juego. Esperar, mirar lo que os vamos a poner y aguantar ahí. Pero vamos, que esto es broma. Sí que se pueden recibir cosas, no podemos recibirlo aún y no es necesario. Este es canal, sabéis que aquí todos somos iguales ante el visor virtual y no vamos a hacer nada de privilegios ni nada. Si nos queréis dar algo estupendo, porque yo creo que se lo merecen estos chicos, Gaby, Ramón, Hugo, todos los que participan en el Real o Virtual, pero no es necesario que lo hagáis. Bueno, que estupendo teneros aquí a todos. Hoy no vamos a poder poneros los cartelitos de las cosas que decís en el chat cuando nos insultáis, ponerlo abajo, porque por alguna razón ha petado el sistema de, yo qué sé, esto pues será Ibai o la, pues eso, o su prima, que está haciendo un directo con 4 millones de almas ahí. Lo de las encuestas, pues parece que tampoco funciona, yo no sé. Aquí hay un botón que dice gestionar encuesta, le doy y hace todo... Y no sé ya sabes, que hasta que no se firme la hipoteca, no. Hasta que no se firme la cosa jodida, sí. La hipoteca. Bueno, cosas que teníamos que hacer que no he hecho. Tenemos los trailers, pero lo que no tengo son los títulos. Si me dejáis un momento, para que esto no sea. Porque hemos llegado del trabajo. Buah,
ahí, de refilón. Entonces, lo que voy a hacer es, mientras vosotros habláis y le dais la bienvenida a Hugo una vez más, yo echaba de menos a Hugo porque estuvo con Hitman en enero, ¿no? Creo que fue Hugo. Es verdad. Sí, por ahí. Enero, sí. Entonces, pues te has escapado y tenías que venir. Ha llovido, tío. Sí. Tenías que venir. La verdad que sí. No Sky, que nos paran de actualizar. Sí, la actualización última, que la verdad que a mí me ha sorprendido. Por bolina interna hemos hablado y te he comentado que me ha sorprendido para bien, así que yo creo que está bien, ¿no? Traerlo para acá. Claro, si es que como no paran de sacar cosas. No, ese claro. Juego yo es que es imposible, vamos. La de actualizaciones, update, yo creo que van a update por semana, ¿eh? Y además update tochas, ¿eh? O sea, nada de medianías, ¿eh? Cosas grandes, ¿eh? No, ya, si cada una, que si lo del terror, ahora lo de... ¿Sí? Bueno, es que son tantas cosas que ya ni me acuerdo bien, pero vamos. Ahora pues... hay un montón de efectos, ¿no? De luces, de colorines, de rayos, de ¿sí? sombras, de texturas. Sí, la han metido mascotas caña. Mascotas voladoras con las que te puedes subir encima, como si fueran... Pero lo importante también con PlayStation 5 lo ves mejor, ¿no? Que ha cambiado, ¿no? Sí, sobre todo eso es lo que a mí me ha sorprendido para bien, ¿no? Que el parche que le han metido, aunque no deja de ser el juego de Play 4, porque ya sabéis que la VR en Play 5 es retrocompatible, ¿no? No es nativa, pero se nota bastante. Vale, me queda nada, me queda el último. Joder. Pues estoy mirando aquí. Vamos, Oscar, tío, que nos tienes parados, tío. Cago en la barca. Tengo más presión que en mi curro cuando vengo aquí. Manda narices. La actualización PRIS, la actualización Expeditions, la otra de domesticar animales. Sí. A ver. Estoy mirando aquí en la histórico. Bueno, creo que lo tengo. Te corto, Ramón, y empezamos a ver vídeos y cosas de estas, creo. Dale. Bueno, le voy a dar el botón. Que pase lo que tenga que pasar. A ver si no se cuelga esto. Death Effect 2, hoy tenemos Death Effect 2 VR. Juego bueno. Ya clásico, este es de los orígenes, de 2017. Sí, pues que llega Quest ahora. Por fin lo vamos a ver aquí. Y este le ha tocado a... a mí. Ah, Ramón, estaba más cantado. Claro, si hay tiros y zombies, Ramón es feliz, sí. Eso es. Venga, el segundo. No Man's Sky Beyond de Hello Games, además lo vamos a jugar en PSVR. Ahí está Hugo dándolo. Lo va a dar todo hasta la papilla, hasta que la eche en No Man's Sky Hello Games. Hello Games, ahí que sí. Habéis estado aquí ahora hablando mientras yo intentaba hacer esto bien. También Stones of Hearlath de Garage Collective LLC. Este va para Gaby porque se lo merece. Este, mira qué preciosidad, qué iluminación. Esto sí que es Nanite y Unreal 5. Nanite y Unreal 5, eso es. Y vamos al último de todos, que es Walkabout Mini Golf de Mighty Coconut. Y en teoría, uno de los juegos favoritos de John Carmack, que no le tengo por aquí hoy. Se sale en la hora virtual, pero dicen que el tío lo flipa con este. Yo la verdad es que le he echado un tiento y luego os cuento lo que me parece y ya lo vemos. Ya lo vemos. ¿Vas a contrariar a Carmack? Eso sí, esas son palabras mayores, Oscar, Piénsatelo bien. Dios me libre. Ahora, que él también se equivoca, pues también se equivoca, porque es humano, si no, no sería humano. Así que él también se equivoca. Bueno, en cualquiera de los casos... Vamos a por aquí dice mala pinta hoy los juegos. Vaya, mala pinta hoy los trailers. No, a ver, es imposible. subiendo el hype. Muy bien hecho, porque todo lo que pase a partir de ahora será para subirlo, ¿no? O sea, esa es la idea. Los miércoles tenemos que ir tan a ras de suelo que a la que deis un saltito parece que estás volando. Entonces, porque si no... nos caemos con todo el equipo, como nos ha pasado algunos miércoles, que hemos empezado tan fuertes que se nos ha cortado la digestión en el tercer juego. Venga, vamos a darle al primero, que... A Gaby. A mí me toca, me cago. El primero, ya. Gaby, sí, que como veis lo sabía, estaba preparado. Va. Pues Stones of Harla, que el creador de Theta Legion. Espera, Gaby, lo que estoy, te estoy viendo Vision. A ti, te estoy viendo a ti, sí, por ambas dos. Un segundito. Vale. Que hay que
Me habéis Este pillado juego con vale este cambiado. 10 euros y está en la tienda oficial de Quest que ha salido la semana pasada y va a llegar a Steam, llega el 15 de julio. O sea que también Ajá. estará disponible para PC. Stones of Y Arra. El nombre mola. Es verdad que, a ver, hemos tenido juegos peores con nombre. Ahora tiene que llegar a lo que tiene que llegar, claro. ahora ya me. No, te sigo viendo a ti. Es una aventura Ah, de. Bueno, como será habéis por visto en el pantalla. trailer, A ver, un segundo. con píxeles, ¿vale? Que es muy rollo retro ese de. Son sprites los enemigos, ya veréis. El escenario sí que es 3D. Yo Pero. empiezo a ver las excusas ya siempre, ¿eh? Lo hemos hecho con píxeles, lo hemos hecho low poly. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo meter esto en Quest y tampoco sabemos cómo optimizarlo. Así que lo hemos hecho píxeles, porque el píxel se lleva. Que no me tomes el pelo. Pero no está mal, quiero decir, si el juego es bueno, vale, pero hacer todo en píxel, pues ya huele. Ya huele. A ver si en un momento de estos. Si no empezamos con otro, Gaby. Lo que tú No, no sé veas. por qué. Vamos a ver un segundito. Quito el Tiriti. corte de antes. A ver. Ti, 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 Esto ya ti, sabéis cómo es, ti. que se ve hasta que le das al botón. Cuando le das al botón deja de verse. Pues esto es igual. Ahora. No, Ahora sí, ¿no? ahora sí, señor. Venga, pues si lo que tú quieres. Vamos a Le vamos a dar una enseguidita. Que Un si no me momentito. equivoco, es como The Legion, que creo que también los Ahí enemigos son está, Gaby, sprites. Exacto, concuerdos. sí. Igual. Stones of Igual que The Arra. Legion. Entonces ahí Ahí estáis está, viendo Chulu. ahí un pulpo verde o chulo Chulu, chulo, o a porque saber qué es tiene esto. mar, tiene ojos rojos, tiene tentáculos. Bueno, Yo creo que Lovecraft debería. bueno. No Llevo viendo a murió. Chulo una semana, pero no termina de llegar, pero eso es otra historia. Bueno, Lo es interesante un de juego este es que también tiene español. como de Wizards, que tiene que hacer magias con la mano o también Sí. si eres armas de cuerpo a cuerpo. Y es un Dungeon Crawler de mazmorras. En lo de los píxeles, Guillotín no lo decía por ti, ¿eh? El tuyo es un buen juego. Lo decíamos por a ver si. Pues ha quedado aquí atascadito en la pantalla de bienvenida. Voy a salir y voy a entrar otra vez a ver qué pasa. Mini Empezamos punto. bien. No, no. Mini punto Oye, para Stone of que Hardware. es tercera vez que juego. Mira, ahora sí, a la primera o no. A ver. Ahora me saca el escritorio. Venga. Tres puntitos, dos puntitos, un Oye, que puntito. yo he jugado antes. Oye, Que yo he jugado antes. He avanzado en la partida. todo el juego es esto. ¡Qué juegazo! Ahora, 20 pavos te van a clavar a por. ver. 10 euros. 10 Ah, euros. Qué baratillo, ahora ¿eh? sí. 10 ¡Hombre! euros. Bien, bravo. Ahora sí, ahora estoy en The Beach. En The Beach. Mira, voy a darle al menú de opciones. Como veis, no está más que en inglés. Bien, empezando bien. Settings, Qué raro. Ya gameplay, ves. gameplay, nivel de dificultad, que lo voy a poner aquí en medio. Esconder la interfaz, que mejor que sí, para no ver este mago aquí flotando. Me ha hecho gracia que puedes escoger el tono de las manos. Esto es muy inclusivo, Puedes ¿eh? estar No sé si veis muerto las manos. o quemado, ¿no? O Es tostado. o Venga, tostado. yo me voy a poner aquí en plan mediterráneo. Ahí. Bueno, Rosa ahí, tostado, eso de verano. Almería, Tostado que es verano. de Cartagena, Tostado que es Ramón. verano. Lo que no tiene es giro suave. Tiene giro Y de 90 grados lo menos, o 45, no sé ya la cuánto es. estamos liando. Y opciones de confort, de viñeta. Pero bueno, vamos a darle a empezar, ¿eh? Muy bien. Bueno, he llegado aquí en este barquito tan Sí. bonito, a esta Esto es isla principio, misteriosa. principio, ¿no? Hoy va de Sí, islas, sí. ya veréis. Ya veréis por qué os digo esto. Hoy va de islas. Ahí se oye algo. Te está contando Bueno. una narrativa, ¿no? Una super historia Sí, que se este tiene agradecerá. historia. Este tiene Hombre. historia. A ver, los polígonos son polígonos, pero no son. O sea, hay más de tres y cuatro, ¿no? O sea, la piedra es un Sí, montón. no, a ver, estéticamente el juego para ser de estos hechos a base de píxeles con conciencia, a mí me ha gustado bastante. Ahora cuando lleguemos a la aldea, que tengo que seguir este camino de estrellitas, veréis que tiene una buena inmersión, que crea, que está, tiene buena atmósfera, Se ve chulo, la tiene verdad, una sí. mezcla, y tiene una mezcla de este entorno 3D, por ejemplo, los árboles son perfectamente tridimensionales, pero llegas aquí a los personajes y son Pedazo de planos. spray. Hombre. Claro,
son sprites, son completamente pixelados en 2D, se giran cuando los miras, pero son absolutamente en 2D, hecho a propósito, porque bueno, es la gracia del juego. Pero mirad la aldea no está nada mal, esta plaza de este pueblo, con el pozo, el humo saliendo de las chimeneas. Sí, sí, muy... Entre Skyrim y esto, no sé yo. ¿Eh? No sé. A ver, tiene buen gusto para la iluminación. ¿Eh? Esta es la posada. Es de noche, ¿no? Vamos a entrar a la posada, es de noche. Aquí tenemos a la posadera, hola guapa, que no me hace ni caso, este no puedo hablar, pues nada. Y ahí tenemos a una camarera que con la que sí que voy a poder tener una conversación. Vamos a hablar con esta chica que se llama Fonchon o Fanchon. Tiene buenos píxeles, ¿eh? Esa, ¿eh? greetings. Pues nada, no me ha dicho más que bienvenido al pueblo. Por ejemplo, dice en el chat, Rogi, mejor hacer esto que intentar hacer un juego con todo 3D y que quede cutre y genérico. Mirar el cuadro pixelado cuando sí. Más lejos se ve a Drácula, a Vlad el Empalador, si me acerco. No son más que píxeles. El fuego de la chimenea no está mal. ¿Eh? Y aquí pues será que cuando necesite reposo habrá que entrar. Ahora mismo no estoy cansado. Vamos a salir. Yo siempre valoro también una parte de gráfico, ¿no? Nunca me han atraído estos gráficos, ¿no? Pero he de reconocer que lo estuve probando también ayer. Y no fue una mala impresión cuando estás dentro jugando, ¿vale? El personaje este en 2D pues choca mucho, pero el entorno sí que te sientes, tiene una bonita iluminación. Hay ese tono verdoso que refleja esas piedras. ¿Qué tal la música, las velas, el ambiente, la presencia que genera todo el rollo este? Sí. O sea, mira, este me ha dado ya lo importante, que es un escudo donde se refleja la vida. Oye, pues me está llamando la atención, ¿eh? Yo pensaba aquí estar de cachondeo y me está llamando. No. ¿Ves cómo es bueno entrar? ¿Tiene colisiones y cosas así, Gaby? No tiene colisiones. Bueno, no tiene colisiones. Hugo, no preguntes esas cosas. Los miércoles no se preguntan esas cosas. Bueno. Ahora vamos a atacar a este... ¿eh? Me ha disparado algo, que lo puedo parar con el escudo. Me está espando fuego y yo le puedo atacar. Cuidado con los controladores. Uno menos. Otro por aquí. Ah, pero te matan, te disparan. No, pero esto es un test. Por ejemplo, sí que hay conexión entre la espada y el enemigo. O sea, tiene la sensación de que sí que estás golpeando. Vale. No está de todo mal, ¿eh? Sí, a mí lo que me interesa de estos juegos es la historia que pueda tener. Porque juegos de pixelados, a mí, por ejemplo, en Switch, el Octopath siempre me maravilló por la música que tenía. Luego el juego era un poco castañita y tenía unos muñequitos que estaban muy pixelados, pero era tan bonita toda la cosa alrededor. Entonces, si consigues hacer esto en VR, la música debería ser muy chula, la narrativa debería ser también muy chula, porque los gráficos sabes que van a estar limitados. Ahora, si también está limitada la música y todo lo demás... Pues... Mira. Se me ha caído los... auriculares. Bueno, ¿qué? Bueno, esto es el tutorial, ¿vale? Porque has puesto el tutorial. Te va explicando y ahora te va a ir guiando pues sí, a cómo hacen las magias, que tienes que hacer un triángulo con... Bueno, acordaros de Wizards, que tienes que hacer también como símbolo. Pues aquí es similar. Puedes sacar la espada o la magia que ahora la aprendes. Ahora he cogido una poción. Y vamos a... terminar, creo que ya hemos terminado aquí. Ahí ya, la magia. No, te está explicando la magia. Ay, me está explicando la magia. Pues mira, va a ser que no quieres saber nada, Gaby, de magia. No, sí. Pues ya volveré. Pobre hombre, que lo he dejado con la palabra. ¿Qué magia, ni qué magia? La magia la pone él, luego. Sí, mira. Si hago ese símbolo. Al revés, Gaby. No, ya está ya. Ahora tengo. Ya lo puedes hacer como quieras, creo. Ahora puedo disparar fuego. Bolas de fuego. Se me ha agotado el maná. Vuelvo a generar el símbolo. Recargo. Si pulsas el botón
B, creo que es el de arriba, del mando, las tiras las tres a la vez. Oh. Pero ya cuidado que Esto te es como una revientas si te especie lo de... tiras muy cerca. Muy Oye, pues bien. no tiene mala pinta, ¿no? No, no, yo he estado jugando antes un rato, he entrado a una mazmorra, me han aparecido unas Claro, te iba a ratas, decir hay historia. que no hemos salido de una habitación de momento, ¿eh, Hugo? Sí, pero, no, Claro. o sea, sabiendo ya de base que, pues que te vas a encontrar píxeles, o sea, que es un juego muy low poly, ¿no? Pero partiendo de esa base, lo que dices tú, Oscar, seguramente el juego gane a lo mejor en narrativa, cosas así, ¿sabes? Tenga una buena historia, Sí. seguro. Una cosa que, por ejemplo, no me ha gustado para pasar estas páginas del libro, tienes que tocar aquí, se forma el circulillo Sí, y pasas. eso es un poco de Y otra época, pero vale. en vez de poder agarrarlo y pasar las páginas del libro con la mano, Sí. pues no tiene esa interacción y no me ¿Y resulta cómo te guardas el libro? muy inmersivo. Ah, mira, eso es una gran pregunta. ¿Cómo guardas el libro? Pues es algo que no he conseguido averiguar. Yo Estoy aquí con el tirando libro en el la touch, mano, por ahí. ¿eh? Estoy aquí Tiras con el al libro touch en la encima del mano. suelo, claro. De hecho, antes tenía una partida avanzada y la he vuelto a empezar, pues para ver si había sido un bug, pero la cuestión es que tengo aquí No, este libro en no, la ahí, mano ahí. y Y ahí no, y lo eso voy no a igual. dejar. Llévatelo a la Yo leía espalda. todos los Llévatelo a un. botones. Tiene que ser con un Te puedes sacar fetching, la si no. espada y se te quita porque te pone el escudo, pero no, está, o sea, porque tiene una página que te sirve de chuleta, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, supongo que será por eso, para que lleves ahí A lo el mejor mapa y tienes todo que poner el el dedo. objetivo. Poner el dedo ahí a la Aquí. derecha, donde se cierra. No Pues sé, me es, estoy lo viendo habría hasta hecho aquí yo. bolas de fuego a este buen Dice que señor. Pero bueno. en el diario de Phasmophobia se pasan las páginas igual. Me Pero dice que ya Phasmophobia, puedo como el salir, pues juego algo. plano VR. Bueno. Bueno, Ya me ha vamos salido bien. a. ¿Y cómo es el mapa? ¿Es muy grande o está todo muy...? Pues vamos a ver, mapa, mapa, mapa. Bueno, Para yo el estoy mapa. aquí, en Marwen, hay varios castillos, una isla. Ah, bueno, Bueno. oye, pues bien, ¿no? Pero A tiene ver, es un también juego luego que cuesta. mazmorras que va bajo tierra y Que tal, ¿sabes? Sí, que cuesta pero. 9, cuesta 9,99, o sea, Pues tampoco la es fin. Virgen. No, no, pero 9,99 esto. Mira, mira, que me Un disparan miércoles cualquiera tridentes. te soplan 30 euros por esto. Toma. Mira, mira, un tesoro. Ta, 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 ta. Pero aquí con el libro en la mano, ¿eh? Por supuesto. Ya, el Nota libro no para lo no perder suelta. de Google Maps. Y. Toma. Necronomicon. Dos pociones. Bueno, vamos a seguir por allí. Otra vez, dar Por vuelta. otra. Pues Sí, otra. esta es una salida del pueblo. Ahora voy a ir por otra. Vale. Bueno, pues está gustando, A ver. está gustando. Bueno, no me dejan salir del pueblo porque tengo que hacer algo antes. Mira, tengo que ir, tengo que ir, tengo que Ahí, ir. a la Seguramente ahí. aquí. Aquí, otra vez, aquí Otra donde el señor. vez. En realidad, todo el juego pasa ahí dentro. A ver, La ¿qué tengo? isla El que te va. es un Este es el que troll. te va dando las misiones principales. Bueno, calla, calla, pesado. Oh, bueno, mira, 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 mira. ¿Y ahora qué? Los ¿Y tres, ahora cómo saco la lo que ha dicho espada? Ramón, dale al B. Yo le doy al B, a la Y, al gatillo, a tal, le pongo por aquí el dedo, le pongo por allá. Yo no sé cerrar el libro. O sea, que alguien me lo explique. Si alguien me lo explica, cerraremos el libro. Si no, pues iremos con el libro en la mano, que siempre es bueno leer. Pues seguro que es una tontería. Y cuando nos lo digan los. Porque esto Seguro. luego la gente nos lo ve. O sea, esto luego nos verá el directo y nos dirán: No, vaya pero cuatro fulanos que estaban jugando a esto, muy inútiles. intuitivo, A lo muy mejor lo tienes que intuitivo, llevar a la ¿no, eh? espalda o algo. Claro, llévalo a la espalda. Haz algo, a la entrepierna. Que a lo mejor es mecánica que es así, ya está. O sea, que lo Y llevas ahí, ya está. Si puedes matar tampoco. a un librazo, lo puedes matar a un dragón. A ver, que había. Yo entré en una casa de estas y había ahí una bodega con ratas. Y viene una pared escondida, un tesoro, a ver si la encuentro. Otra vez el Joder, mismo pesado tío. de hombre. Es el señor Que Miyagi, te el tío, vayas, así un poquito. que te vayas ya. A ver, un defecto de este juego para. Bueno, te lo están contando en inglés y ahora yo no le estoy haciendo mucho caso, pero es que no tiene subtítulos. Ya empezamos con. Ah, mira. Sí, eso es verdad. Me falta. Ah, mira, mira, mira. Aquí, esta me ha encargado la misión de que va a entrar aquí a su casa y le haga la limpieza. Que tiene ahí, ¿ves? Tiene aquí unas ratas. Mira, 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 mira las ratas. ¿Pero cómo saco la espada? Pues no lo sé. Pero me la voy a cargar a Hala, base de espada. magia. Se te han acabado. Oh. Vamos.
Tira, las más ratas. Pues Uy, que sí se que me ha tenía acabado que la matar a magia. la Al magia. generar más. Ay, que no tengo más magia. Bueno, tampoco parece muy difícil. Bien, ¿no? Bien, que llevamos 26 minutitos. Venga, pues cuando ¿Te queráis cortamos, parece ¿eh? salir? Haz una cosa, sal un momento al. Deja de acabar con todo Mira, mira, que bicho. viene un lobo grande. Venga. Ay, que me come. Venga. Vale. Nada, te iba a decir que salieras ahí a dar una vuelta por el campo, pero. Vale, está bien. Ah. No pasa nada. No. Venga. Que está Ramón ya Lo... con su megajuego. Mega juego. Pues me salgo yo. Vamos No a sé ver, si vale. se está transmitiendo, Oscar. Se está transmitiendo porque lo estoy viendo, sí. Venga, pues Vale. espera. Volvemos a la vida real. Muchas gracias, Gaby. El juego 10 euros, 10 euritos que cuesta este Stones Stones of of Harlath. Harlan. Yo le voy Nombre a echar un mola, ¿eh? tiento. Yo le voy a echar un tiento porque me ha llamado la atención que haya un mapa Está y que curioso, haya. ¿eh? Sí, bueno. Está curiosillo. Está curiosillo. Para echarse una tarde Y ahí. encima son 10 euros, que no estamos hablando de 20 o 30, que a veces ya sabéis que la tienda de Quest. Hombre, claro que no. Venga. Pues Ramón, vamos contigo. Estás, ¿no? Venga, sí. DFC 2, 2, juego juego plano plano que que salió salió en en 2016, 2016, que que en en 2017 2017 sacaron sacaron versión versión de de VR VR para para SteamVR, SteamVR, para para PC, PC, y y que que ahora ahora ha ha llegado llegado a a Dunlap, Dunlap, por por sorpresa, sorpresa, por por lo lo menos menos no no estábamos estábamos al al tanto tanto de de que que llegaba, llegaba, y y eso, eso, son son 20 20 euros euros en en Atlas, Atlas, ya ya que que aquí aquí estáis estáis viendo viendo el menú, pues pues es una una foto foto del espacio, espacio, no no tiene tiene más, más, plana, plana, y aquí un menú plano. tenemos, sí. Sí, muy bien. Las Las opciones opciones del del juego juego sí sí que te deja deja configurar configurar bastantes bastantes cosillas, cosillas, como suele es ser habitual habitual. en español. Ahí En lo pone, español, ¿eh? idioma español. O Sí. sea, Los textos y parpadear los los títulos. títulos. La voz es Voz en en inglés, inglés, ¿vale? ¿vale? Pero Sale, bueno, por lo sí, menos ya puedes está. seguir la historia porque te hablan, o sea, tiene los subtítulos en español. Algunas traducciones son, ya sabéis, Google Translator. Ahora lo veréis porque... Bueno, puedes poner viñetas, puedes configurar cómo recoges los ítems, si los recoges automático tienes que agacharte para cogerlos tú con la mano, yo automático, ¿vale? Eso, agacharse va a ser que he devuelto lo justo. Opciones de control, lo que digo de la traducción, libertad de movimiento y ametrallamiento, eso Toma es ya. strafe, Ahí. strafe, que lo traducen. Eso es porque después ponerte que aquí tuvieras teletransporte según ¿Cómo el te mueves? controlador, ¿vale? Ametrallando. Yo soy ametrallando. No, No, el es que tipo de no me lo puedo ni imaginar rotación. qué sería. O sea, ametrallando. Bueno, puedes ponerle eso, la rotación, puedes Un montón ponerle de lo que opciones. estamos en la encuesta de cámara o controlador, ¿vale? Yo soy cámara, yo voté cámara en la encuesta, o sea, visor. Soy orientado a la cabeza. Y bueno, voy a enseñaros lo que es el juego ya. Jugar, continuar. Yo me he pasado la primera misión que era así más introducción y ahora empiezo en una zona en la que puedo comprarme mejoras, habilidades, porque aparte de pegar tiros, somos como una especie de ser mejorado, ¿no? Que tiene habilidades, que tendremos que ir desbloqueando y mejorando. Entonces, tenemos esta compañera. Que prefiero no mirarte, prefiero mirar para arriba. Dice, yo a este no le. Sí, no, tiene No, una mirada un poco tiene una rara. mirada de que le han dado una colleja y se ha quedado ahí pillado. Estos menús que salen tienes que tocar con el dedo. Bueno. Venga, y ahora voy al menú de mejorar. Cojo la onda de choque esta, que es un rayo que tiras, lo dirá Llevamos 5 minutos mejorar. y todavía no has pegado un tiro. No es por meterte Eso no, presa. tranquilo, esto va rápido. Vale. Guardar, volver, ya he mejorado, venga. Ya has mejorado. Y ahora, pues venga, vamos a hablar. ¿Hay algo que ponga mejorar gráficos? Iniciar No, ¿no? misión. Me mandan ahora Bueno, una es que la. misión que tengo que ir a rescatar. Vale. Bueno, solo para que os hagáis una idea de qué va esto, vamos en una nave por el espacio, un poco así tipo interestelar, a otro planeta o galaxia, ¿no? Sí. Y ha pasado algo porque hacen experimentos para mejorar genéticamente, ¿no? Uy, Y se ve que se lía qué joder, qué y original, ¿eh? es Qué el poco guión que siempre hemos usado. escuchado mil veces, pero bueno, quizás no es exactamente así, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Los dientes de sierra que estaba diciendo Rojis, eso es La porque escala. tiene el La foveated escala de la mujer ahora a mismo máximo, con lo cual, ¿no? no la veo muy bien, pero bueno. Pero tú tienes que ver el foveated, ahí se tiene que notar un puñado, ¿no? Las esquinas del foveated, porque Sí, se nota, se nota. O se ve. sea, yo estoy en Quest 1 ahora mismo, como veis.
No tienes cuerpo completo, solo son manos. Y puedes configurar que tengas que cargar el cargador y cogértelo de aquí abajo, no sé si lo veis, y volverlo a meterlo, pero lo tengo ahora mismo como el juego de Zombieland. Y que Me tiras el te lo cargador, coges del bazo, tiras el ¿no? cargador y te recarga automático. O sea, el cargador está dentro, que me pasa en algunos juegos, que el cargador está dentro de tu propio cuerpo. Tienes que atravesar el ombligo, ¿sabes? Rebuscar. Está a la escala medio rara. Joder. Lo ha pasado. Me digas que no me va a dejar. Se supone. Ah, vale, aquí. Espera, es que tengo la silla Bueno, aquí. Vale, que me guarde mata a el arma y alguien. coja la otra. Mata a alguien. No hay colisiones. Este juego antiguo no sabías lo que era eso. No, ni Puedes ahora. agarrar el arma. Este es un juego de móviles, si no recuerdo mal. Bueno, o por lo menos el primer DTF, que luego pasó a monitor, que luego pasó a realidad virtual y que ahora ha llegado a Quest. Pues bueno, yo por lo que veo es un portal cual del juego 2017. Y yo lo he probado A en ver. Quest 2 y no me ha, visualmente, pues bueno, Espera, espera, no me ha dado antes de mala bajar. impresión. Como que antes de Dentro bajar, ¿quieres matar a alguien? de... Ahí. Claro, exacto. A lo que Si veis, A mí los enemigos me tienen ha recordado un niveles. poquito ¿Veis que a... pone nivel 2? Nivel 2, sí. O sea, tú vas mejorando tu personaje y los enemigos parece que también tienen cierto nivel. ¿Qué tal la sensación de disparo? Pues lo he visto mejores. Ya empezamos. Es que, a ver, desde fuera parece que estás tirando tirachinas o... Sí, estoy con este Ahí zombie va, ahí va. pro, ¿eh? Sí. Es que ese es nivel 3. Muy bien. Mueren todos igual y cuando les das desaparecen todos igual. Y muy rápido además. No vaya a ser que se llene de polígonos. Mira, este parece el gordo del Doom. El gordo del Doom. ¿Qué tal comparado con Ahí, Doom? guarda. Sé que la pregunta es un poco salvaje, pero... Joder, o A sea, mí me me quedo con recuerda un Doom. poco a Doom. A mí me recuerda un poco a Doom 3 Ahí por yo. la ambientación. Claro. Es que, a ver, nave... O sea, es Ya que son estoy todos iguales. Todos parecido. estos son todos iguales. Sí, tiene Ya pinta te de que digo. es un juego que luego se vuelve frenético, ¿no, Ramón? Supongo, ¿no? Que cada Tiene cosa más, pinta. ¿no? Yo no he jugado, no me pasa la versión de PC. Es que. Eso, Aquí a ver, es arriba un te juego pone, gente, con... busca la tarjeta del ascensor. Que supongo que será, estará por aquí. Bueno. Ahí abajo, ¿no? Exacto, ya la cogí. Lo has pisado. Y Que ahora te te va a llevar dice... 5 minutos, dice. ¿El qué? De hackear el ascensor. Pues vale, supongo que habrá más gente o algo. Claro, Ah, ya, y claro, durante ya... 5 minutos te atacarán. Te atacarán. Bueno, a ver, la ambientación no deja... O sea, no está mal hecha, quiero decir, esto podría ser mucho peor, hombre. Si el mapa es grande, pues nada, Sí, tenemos un está. Para ser shooter Quest ahí 1, yo qué por... sé, tampoco A está tan veces mal, ¿no? eso, Lo que a pasa veces que. hay que recordar, ¿eh? Esto es un juego de Quest 1 ahora mismo, ¿eh? Lo que Claro, estoy claro, claro. jugando. O sea que... Que muy Fin. bien. Son de esos juegos que hacen catálogo y quieras que no, pues al final el catálogo de Quest 1 tiene bastante donde elegir, ¿no? Y un juego de este tipo, pues hay mucha gente que le gusta. Uno de ellos es Ramón, que ya habéis visto cómo se ha puesto el tema de los cargadores para no perder tiempo ni para cargar, ¿eh? O sea, es que el tío se pone... Un profesional. Un profesional. Si habéis caído por aquí ya, y acabáis de llegar a este canal va de VR. Lo que está haciendo Ramón se llama unas Quest 1, que valen poquito dinero. También están las Quest 2, Mira, que tío, son las este es siguientes. O sea, y está jugando él. caminante espacial. Tía, una te tira, te grita y te Sí, pota sí. también, joder, vaya combo. No sé, una sonda. Sí. Va cerdada, Increíble. eh. Joder, se le escuchan los chillidos. Nivel No 3. Sí. está, de sonido no es tan mal, ¿no? O sea, ¿Cuántos a ver. niveles hay? Es que no sé si lo analizamos en su día en realidad virtual, porque no sé cuántas horas dura. Uf. De este juego se ha hablado en realidad virtual en hilos, a la gente le gustaba bastante. O sea, que decirte, claro, Sí, en la 2017, tiene. 2018, claro. Es que han pasado 4 años, Claro. ¿eh? Claro, es A que ver, yo estamos estoy hablando de flipando eso, ahora de mucho de tiro, 2000. pero ahí, mira lo que tienes también. Lo que desbloquea antes de la habilidad es este rayo. ¿Vale? ¿Veis? Hala. Tienes poderes. ¿Cómo no, Coño, decapitar? perdón, si le ha reventado la cabeza. Tienes poderes. Piratea Bueno, la puerta, objetivo. pues, ¿no? A No ver. está mal, ¿no? Tiene su campaña.
Tiene algunas mecánicas que parece que Este son está de lo hace años, suficientemente porque bien como para que Ramón se vote a sí mismo un miércoles más. no te creas. He de reconocer No. que al principio la impresión no ha sido muy positiva, porque parece un juego que se le notan los años, ¿sabes? ¿Cómo Porque este tiene está? ¿Cuánta pasta? a 20 20 euros, euros. 19,99. Bueno, O sea, no me claro. extraña que haya llegado a Atlas porque en los menús te ven los controladores Touch, los de Rift, ¿vale? Los de Rift CV1. O sea, que no la, parece que no le han puesto mucho cariño. Podían haber Bueno, compilado la versión ya. o todavía está sin terminar, que en AppLab llegan los juegos que todavía están en desarrollo, en Claro, acceso es que anticipado. Rojis lo que dice es que Tiene para jugar a esto te puzzles también, ¿sabes, juegas Oscar? al. No Venga, hombre, solo va a tener efectivo. puzzle. Mira, No, mira, si tienes conecta los uno. chips Sí, para sí, 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 reducir el sí. número Como Alex. En el escáner justo a cero. Hostia, Warhammer, Star ¿cómo? Wars Tales o Arizona Sunshine. Es que hay muchos que puedan competir con esto, ¿eh? Claro. Sí. Entonces ese es el problema. ¿Qué O ofrece este incluso. juego con? Coño. O incluso el Oye, Thor, pero ¿no? si luego sale. De Doom 3. Luego sale este juego con la típica rebajita de ofertas y tal, pues bueno, pues puede ser interesante, ¿no? Yo insisto que hay mucha gente que es el público es, vamos, de este juego total, vamos. Espera, que Ramón Interesante, no va a salir del primer puzzle, pero. se va a quedar ahí pillado. Es que a Ramón lo Joder, de se pone pegar de tiros, sí. Lo orejas. de Claro. las matemáticas, no sé. Pégale un tiro a la máquina, Ramón. Y Vale, pero es que no sabía que podías conectar así, joder. Pensaba que tenías que seguir la ahora línea. sí. Oh. Good job. Good job. Ahora entra, Good venga. job, good job, good Vale. job. Mira, un perro. Este perro deja un poco de desear la animación. No lo hay. Como por lo menos, no sé. Un poco Coño, raro. por la gravedad, hombre, que no, como no hay mucha Sí, gravedad. por la gravedad. Es que no me viene este Joder, es enemigo. Por eso, verdad. cuando he visto esto venir, me digo. Es un poco. Bueno, es Poco. un Poco. poco enemigo. Es que es un poco perrillo, ¿qué pasa? A ver, Anda, venga. mira ¿Qué tú. hace? Es Bueno, mitad yo. A cyborg, ver, mitad. entre nosotros. Esto no va a ir a La más. versión de PC tenía cooperativo. Sí, esto no va a ir a más. O sea, visto un pasillo, vistos todos. Visto un monstruo, vistos Sí, todos. porque por ahí ¿No? la gente decía multijugador y multijugador. En PC sí que tiene, que sí que No, le pusieron en Quest no. cooperativo. Pero en Quest de momento Por lo no. menos no hay opción. Pero bueno, Ya la habéis visto repito, jugar y ya esto está. está, esto está en AppLab, es decir, que todavía puede ser que Exacto, esté en nada. Claro. desarrollo Oye, pero nadie se ha dado cuenta de una cosa. Ramón está jugando sin blinders y no se marea. O sea, estamos consiguiendo que al final va a jugar de Ya aquí no a me tres mareo. miércoles con Ramón es giro suave, ya verás ahí haciendo locuras con la cabeza. la prueba viviente de que las piernas virtuales se consiguen. Sí, señor. Sí, señor. Va a terminar vomitando como el otro. A Ramón le ha costado como 7 años ya, 8, pero sí se consigue, sí. 7 años. Que sepáis, Bueno. gente, robianos, que tras 7 años se puede conseguir. O sea, El vosotros, día si que alguno lo se cambie. marea, que siga, que al final. No, a ver, jugar con viñeta y jugar. Yo, fue una de las claves para aguantar más tiempo en movimiento libre es ponerme la orientación en la cabeza. Antes jugaba con controlados porque se escuchaba a todos que sí era mejor, pero que va, yo me acostumbro a jugar con cabeza. Y Pues si como te va. hablaban en la encuesta, Ya yo está. voy para adelante y mirando para el lado y sigo para adelante, ¿lo veis, no? O Pues si sea, te va porque voy bien. compensando con el stick. Si te va bien, genial. Buenas, Edus. Vaya hora de Bueno. llegar. Faltan 20 minutos. Oye. Pues Bueno, llega para lo mejor. llega para Llega lo para lo mejor. mejor. Oye, terminamos contigo, ¿no, Hugo? Bueno, algo de Como cabeza. quiera. Sí, terminado. Te toca Vale. ahora a ti, Oscar. Venga. Pero solo una Teníamos cosa, el querida. señor el planeta Roviano, ¿sí? Claro. Tiene su inventario y sus cosillas, ¿vale? El arma te la guarda en la espalda, que no lo he dicho, ¿vale? Como otros de los juegos de SIDVR. Oye, Tienes diferentes. me está medio convenciendo. Después de haberme terminado el Doom 3 con el Aim Controller, me resultará un poco duro, a lo mejor jugar con este, pero me llama, ¿eh? Me llama. Mira, tienes como en Alien, ¿eh? Ah, ¿Lo sí. veis? Oh, Sí, 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 sí. sí. Tienes un escáner de Oye, movimiento ahí. tiene muchas opciones, características, armas, Por lo dispositivos, menos no no es un sé. juego de hadas. Tiene su campaña, tiene su No, no, historia. no es, a ver, no es un juego, Claro, pues claro. eso, no es que te vayan Tiene su llegando historia. enemigos por los pasillos de matar, sino que tienes Mira. aquí que hacer cosillas. ¿Este El quién es? ¿Un calzoncillo que médico? va el colega. Pero está, coño. Pero este es bueno, este todavía está sin mutar. Es otra, porque nos quieren dar caza los soldados. Bueno. Bueno, tiene su Como historia. Si sea, os sí. queréis enterar, pues Sí, tendréis sí. que jugarlo.
Venga, a soltar los 20 euros. Puede tener una rebajilla. Pues no está, no está. Mira, Ramón, que a lo mejor voto yo por este, en vez de que por el mío, ¿eh? Hacemos un pacto. Tú Pero si votas está. por el mío y yo voto Pero por el tuyo. va a la piscina ese o qué, pero si que acabo de ver. Ese, Dios, ¿qué ha pasado, tío? Vale. ¿Ese quién es? Este es inmortal, ¿eh? No, este le tengo que ayudar. No Que sé. estoy escoltando, supuestamente. Pero por qué Pero, va en porque va en calzones. Es que esa es Pero la si es clave, un Óscar. señor, Viene en calzoncillo. acompaña a mí Ah, sin que son el los calzoncillos te dan los poderes. O sea, ascensor. a ver, yo creo que Es un aquí. juego en el que puedes hacer amigos en calzoncillos rojos, no está mal. Yo creo que el directo deberíamos haberlo terminado justo antes del de los calzoncillos, porque a mí ya se ha acabado el juego. O sea, yo después de ver a este ahí con las lorzas al Pero aire y cara de estar ido, no. Vale. O sea, es demasiado surrealista ahora mismo el juego. el tío tiene abdominales hasta en la espalda, ¿eh? Yo creo que no son lorzas, son abdominales, ¿eh? Yo creo que Mira, está en proceso de mutación. Este Ramón, se te voy a escapó del quitar porque experimento. me está dando, me está Está poniendo hasta mamadísimo incómodo, me estoy poniendo hasta incómodo. Sí, es como un Erasmus en la nave esta. Venga, Mírale. venga, pues vamos a jugar al golf, que es juego Joder. de personas de bien. Vamos a dejarlo, que encima Twitch nos va a alargar, sí, más 18, dicen por aquí. A ver si por la tontería nos zumban. Qué cosa más desagradable. Joder. Bueno, voy a coger esto. Vamos a ponernos. Ahora me tenía que poner a jugar a este y Ya, me pasa la está en el visión. mismo tío con los ¿Me calzones. has quitado, Oscar? Te he quitado. Te hemos quitado, sí, Te te hemos hemos quitado, quitado. sí, porque me daba Era que vergüenza. viene el final de Que vamos misión. ya con el Van desbloqueando Walkabout Mini cosillas, Golf. las logro. Bueno, a ver, el juego no está mal. Hombre, si al El final le termina Walkabout. metiendo cop y tal, pues a lo mejor, ¿no? Este El juego de juego no está Mini mal, Golf pero se le nota lo poco hemos traído daño, por ya te lo petición digo. popular, ¿no? Exacto. Porque tampoco es una novedad, lleva desde el 2020 en la tienda, pero Bueno. alguien nos dijo, está muy bien, está muy bien, jugadlo, que es el juego favorito de Carmack después de Beat Saber. Y yo, bueno, venga, pues habrá que Es probarlo. verdad. Es verdad. No sé si. Espérate, a ver si se ve o no se ve o qué va de qué va esto. A ver, fuera. Fuera. Porque no se ve. Yo no juego al golf en mi vida, pero si me asomo por la ventana veo un campo ahí al fondo. Vale, espera, espera un momento que tengo que como se apaga esta cacharra de vez en cuando, hay que volverla a poner. A ver, yo le doy aquí, le doy acá, le doy aquí, le doy aquí, le doy ahora a general, le doy acá, pum, pum. Tienes muchísima responsabilidad encima, Oscar, lo sabes, ¿no? La reputación de John Carmack recae ahora Bueno, mismo sobre ti, ¿eh? el juego tiene 2.651 calificaciones en la página oficial de Quest, 5 estrellas y cuesta 14,99 euros, 15 eurillos. ¿Sabes cuántas calificaciones tiene la tienda de PC de Oculus? De un número. Pues tendrá, pues yo qué sé, 200, 300. 88. Joder, pensé que era mucho Bueno, ahí más. se ve un poco la diferencia de por qué, ¿no? Bueno, una isla con un barco, igual que donde aquí es la misma isla donde llegó Gaby en el juego anterior, pero vista desde otro punto, porque ya ha pasado toda la historia y el tío ha montado un mini golf después de matar a los dragones y Ah, tal, a mira. ver si viene alguien. Entonces esa es la historia. Dice que la actualización esta tenía giro suave, pero no sé dónde está el menú. Creo que tienes que sacar un menú, pero no me acuerdo cómo sacar. Tiene y la música de piratas. Mira, aquí se oye. Es muy pam pam para pam pam pam, muy el Monkey Island. A ver, Joder, qué jugazo, ¿eh? ya ves. Bueno, que oye, que aquí no, aquí da igual el menú que le dé. Que no consigo poner el giro suave. Bueno, yo qué sé. Bueno, vamos a ver. Elijo. Da Como igual, si dándole al estamos en gatillo te Twitch, el teletransporta al lado morado de la bola. y una bola roja. Venga. Venga. Y ahora podemos jugar al mapa de los turistas, al Cherry Blossom, que florezca las cerezas,
al Stacks de Seagull, ahí con las focas. Arizona Modern, a lo mejor es Arizona Sunshine. Oye, pues estaría bien reventarle la cabeza a uno con un palo de estos. El Gothic Original y la estación. ¿Nos vamos a la estación? Bueno, no, venga, vamos a hacerlo. Vamos al Cherry Blossom. Sí, sí, que es época de cereza, venga. Que es época de cereza. Me he zampado este mediodía yo. Mira qué bonito. No sé si lo habéis dicho, pero tiene compra cruzada en la tienda de Oculus. Son 15 euros. Y también está en Steam. Que, bueno, perdón, va a llegar a Steam. Porque lleva que va a llegar meses ya desde el año pasado. Una de las cosas dijeron que queda uno o dos meses. Una de las cosas que más me ha gustado es que todo el mapa entero, mirad, lo puedes ver aquí. Todo el mapa entero. Eso está muy guapo, la vista esa. Está súper guapo. Pero súper. La verdad es que está muy cuidado, muy bonito, muy la iluminación, los polígonos. No deja de ser un minigolf. Quiero decir que poco más tienes que hacer. Sí, pero mira, con sus 18 hoyos y tal, o sea que... Sí, pero es que empiezas... Mira, pero es largo, ¿eh? Cada escenario esto es largo. Y tiene una cosa que lo que más me ha gustado es que el palo, este palo que veis aquí, es telescópico. Porque como tiene... Sí. Tiene colisiones, pero solo con el suelo. Entonces, si le das al suelo, mirad, el palo... Qué bueno. Con lo cual no tienes que estar buscando una posición. He hecho en falta que haya una posición automática. Porque te tienes que colocar tú, por ejemplo, aquí. Pero, Oscar, dale al gatillo del mando, al disparo. Te teletransporta al lado de la bola. Sí, pero es una cosa rara, porque... Ya, y te gira, te hace un giro un poco raro, pero sí, va. Eso ya, si lo suyo es que juegues de pie, ¿sabes? Que lo suyo es que lo juegues de pie. Ya empezamos a criticar, un momento. Joder, perdón. Pues sí, va, que no haga... A ver... Le doy, ¿eh? Vale, tenía que irse allá. Fatal. A ver. Tiene multijugador también, que también este tipo de juegos... Ahí. Esa ya, bueno, te has como veis, la dinámica se llama minigolf. Un palo, una bola y un hoyo. Bueno, pero las físicas funcionan como se espera que funcionen, ¿no? La pelota hace lo que veo. Lo que tiene, que si le das... Sí. ¡Voilà! Eso lo he hecho para... Que lo he hecho para que veáis cómo se da. Fuerte. Sí. Joder. Ahí va. Qué ridículo. Bueno, a ver. Claro, es que... 7 bajo par. Hay dos maneras de ir a un minigolf. Cuando eres pequeño, que no te enteras de nada y haces el salvaje con el palo tirando la bola por cualquier lado. O cuando eres más mayor, que vas borracho y haces lo mismo. No conozco a nadie que se haya tomado en serio el minigolf. A ver. Va. Muy bien. ¿Ves? Y suena, eso sí, suena pom, pom. Doble bogey, sí, eso suena es un baile. Y creo que te aplauden también si lo haces bien, ¿no? O sea, bien me refiero. Pues en algún momento, si lo haces bien. A mí no me han aplaudido, pero prometo que. Bueno, a ver. Me cago en la mano. Mira. ¡Uy! Casi, Pero la música. Mira, la música. Cierras los ojitos y estás allí. Está muy conseguido todo el tema del agua, la música, la iluminación. Las cerezas son un poco grandes. A ver. Pero tampoco te especifican qué pares cada hoyo, ¿no? O sea, de cuántos golpes... Sí, mira. Mira, espera. Joder. Ahí está. Ah, vale, genial. Es un par 2. Ahí está. Es un par 4. Llevo par 4, sí. Y mira, encontré una bola. De vez en cuando... Hay unas bolas por ahí tiradas, pero que no sé, no sé cómo se hace. Será adorno, ¿no? Creo yo. No, son trofeos. Pero esto, lo del palo, es súper cómodo. Porque de verdad que es la diferencia entre poder jugarlo y no poder jugarlo. Porque si el palo fuera siempre alto, tendrías que buscar la posición, levantarte. Aquí puedes jugar, hombre, no en el avión, porque le puedes soltar un guantazo al de al lado. Sí, se agradece. Vamos, chacho, vale. Mira, que si cuelas uno lo haces perfecto. O sea, bueno, no sé cuánto llevas. Dos, sí, par, mira. Dos par. Sí. Pepe, te aplaude. Me aplaude. Me dicen, tío guapo. Venga, espera. Y ahora, pues nada, esto es ir dando vueltas y metiéndolo. Cada vez son más difíciles. Si quieres podemos ir a otro lado a jugar. A ver, el juego... Pon otro escenario, que veamos. Venga. Cago en la merda. Llévanos al espacio, Oscar. Al espacio, nos vamos a... ¿Se puede jugar en el No Man's Sky?
Pues creo que sí, ¿eh? Creo que sí. Seguro que hay algún campo. En una de las tropecientas actualizaciones creo que le metieron algo de eso. Hostia. Venga, pues vamos a ir a otro lado. Espera. Vamos a ir a main menu y nos vamos a otro lado. Venga, nos vamos al espacio a ver qué... Tethys Station. Tethys, Never Player. Venga, play. Carga muy rapidito. La música mola, los escenarios molan. La verdad es que uno lo puede llegar a pensar y decir, a lo mejor podían haber utilizado esto para otra cosa que no sea minigolf, porque está mejor hecho que muchos otros juegos que no van de minigolf. Uh-huh. Espera, que tengo tirada para allá. Vamos. A ver. Va. Me cago en lugar. Claro, es que ahí va. Es imposible jugar. A ver si paso esta y nos vamos a otro lado. Para. Estábamos hablando antes de movernos lo menos posible, pero claro, este juego también tiene el modo este de pasar el visor, creo, ¿no? Compartir en local, ¿no? Con otras personas, como el de Aeropolo. Que me vaya, ¿ves? Ahí la flecha está diciendo que me vaya, vaya. ¿A dónde? Si da el gatillo, ¿no te teletransporta? Sí, hombre, pero no quería enseñar el mapa. Bueno, sí. Sí que tiene online, me está preguntando. Sí, tiene online. Y mira. Oscar, déjate y búscate ya una partida online como otro día. No. Que a la gente le gustó, fue lo mejor. Que acabamos con esos dos desquiciados y... Fue el minuto de oro. Claro, joder. Yo este tipo de juegos los veo... implementados dentro de Horizon, ¿eh? O sea, no sé cómo lo veis vosotros, sí. Pero este tipo de juego funcionaría genial, ¿eh? Funciona, pero ¿Horizon existe o es un...? La leyenda urbana es a Horizon, que nos prometieron. Te preguntan, Oscar, que ¿qué tal la presencia? La presencia, muy buena, porque tiene una cosa muy interesante, y es esto que puedes hacer. Que si te cansas, puedes... Y tienes que ir a la bola, no hace falta que le des como Ramón al botón. O sea, puedes ser un tío activo. Y buscar, mira. Joder, si gira esto, soy mejor. Muy bien. Claro, voy a meter en tres para que me aplauden. Así terminamos aplaudiendo. Qué presión. Toma ya. Para, grande. Bravo, va, par. Una mierda. Bueno, pues eso. Dicen que se puede configurar con movimiento suave e incluso volar. Pero un momento. A ver, Oscar, alguien me explique... si saca el menú otra vez. Mira. Y ahora pongo... Arriba, settings. Ah, coño. Pues no lo he buscado este. No hay nada como leer. Pues ahí está. No hay nada. Lock pole position. Smooth. Locomotion, smooth. No, locomotion no quiero. Ah, sí. ¿Cómo que no? ¿Es un movimiento suave? Sí. Putter. Strength. Grip to put. Stroke limit. 100. Tutorial. Venga, resumen. Multijugador. Venga, petición popular. Castellano, si hay gente jugando, venga. Espera, que estoy. En aquí. El multijugador. Espera, que. Joder. Que es que ahora me he puesto. Me cago en la mar. Que me he puesto esto demasiado suave. A ir a toda leche. Y a girar aquí a 35. Vale. Esto es otra cosa. Ah, pero tiene una cosa que no mola. También. Tiene una cosa que no mola. Y es que, mira, te mueves. Giras con el mismo joystick, pero no es uno que te mueves. No lleva uno el movimiento y el otro el giro. Lo lleva el mismo joystick, con lo cual, si yo estoy tan acostumbrado a ir... Ya, te entiendo. Y a girar ahora con el derecho, pero en el momento que giras con el derecho... Sí. Te cambia el... Y te deja de mover. Mal. Karma. Sí, pero bueno, tratándose de quest, te giras tú, ¿no? Okay. Que es lo que yo creo que este juego, como está pensado para jugarse de pie... Creo que al principio te dicen que puedes jugar con un controlador solo y por eso es el tema. ¿Qué hace? Te pega el controlador en un palo. A ver, espera, que me estoy liando. Vamos a quitar el locomotion, vamos a quitar el turning. ¿Para qué le habréis enseñado las opciones? Aquí hasta las 9. Calla. Ya está. Claro. Sí, es que para enseñároslo es mejor así. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué queréis que haga? Por petición popular... Queremos que vayas a bola al online y al multijugador. Ah. Ya, ¿y eso dónde se hace? ¿Aquí?
Bienvenido. Y hay Cestomanos se ofrece para conectarse al multijugador. ¿Así? Quick match. Vale, más que... Choose a username. ¿Qué ponemos? Aquí. Yo qué sé. El calzoncillo, ¿no? ¿Cómo se llamaba el pollo? El calzoncillo. Calzoncillo. Sería muy épico que engancharas ahora con Karma, ¿eh? Y que te viera ahí como calzoncillo. Oh, ¡hombre! ¡Hola, calzoncillo! Dígame. ¡Calzoncillo! ¡Calzoncillo! Karma estará con el Beesaver, creo yo. Karma está dentro de un servidor que se ha hecho tamaño. Está con Skynet. Está haciendo el amor ahí con una lente y un. Finding Someone. Pues no. Skynet es palmerla. Finding Someone, con todos los respetos, ni Finding Someone. Hay tiempo que Cestomanos se está conectando para que no te sientas solo. Está buscando a Someone, pero Someone no se ha conectado todavía. Así que. Someone over the rainbow. Esto salió en septiembre de 2020. Mira, lo ha encontrado, creo que. No. Finding Someone, pero Someone no está. Ah, vale. Te puedes mover de mientras. Ha sonado. Cestomano. ¡Hombre! ¡Oye! ¡Ah, mira! ¡Eh, Cestomano! ¡Match! ¡Habéis hecho un match! ¡Choca el palo! ¡Choca el palo! Muy buenas. Muy buenas. Gracias por sacarme de la soledad. Voy a bajar el volumen. Sí, lo escuchamos. Se le oye, sí. Se le oye. Hermano, se te escucha. Se te oye. A ver, ¿qué? Sí, te oímos perfectamente. ¿Qué te parece esto? Así, espera, que pongo el palo con el micrófono. Habla al micrófono. ¿Qué te parece? Hola, buenas tardes. ¿Qué te parece el juego? Se te oye, sí, venga, sigue. Que esto... Es uno de tus favoritos. Pues ya estamos con el bias, ya estamos con el sesgo. ¿Por qué? ¿Por qué es favorito? ¿Por qué es favorito? Espera, te voy a quitar el palo a la boca. Para el modo está muy bien para jugar con amigos, es muy relajante. Y las físicas están muy bien. Muy bien resumido. O sea que tú le... Escucha esta música. A ver. Lo escucháis bien porque yo no escucho muy bien. No pasa. Pero bueno. ¿Cómo? Se le escucha, o sea, bajito, sí. Tú le pones. Se escucha bajito, joder. Pero. Oye, porque el agujero que te ha tocado a ti es enorme. Te encuentras con gente porque tiene un componente social. ¿Por qué mi agujero es pequeño y el tuyo es grande? Joder. que no estáis en Grindr. Calla. Bueno, este soy yo, ¿no? Este soy yo. O sea. Anda, lo he metido. Ah, que era el mío. Cada uno tiene el palo y el agujero del tamaño pues que la naturaleza le proporciona al nacer. A Oscar le hemos perdido, lo sabéis, ¿no? ¿Dónde estás? Oscar. Venga. Se ha atrapado ya en ese juego y ahora ahí no le sacas, ¿eh? El agujero grande para bajar la bola. Hugo, la gracias, abajo, ¿no? Gracias por venir, pero no vas a jugar hoy, ¿eh? Has caído ahí. A ver, yo no es por nada, pero Cestomano, te voy a dar una paliza que... Ha hecho un birdie. ¿Birdie? Tengo las gafas puestas. ¡Ey! Ah, ya birdie. Empezamos con las excusas. Pues sí, la llamas porque yo te veo. Excusicas. A ver. Sí, bueno, las de sol, pero ese no tiene aumento. Muy bien, ¿eh? Oye, muy bien. Ahí está. Muy bien. ¿Cómo has hecho eso? ¿Cómo has hecho eso? Pon el palo hacia arriba y le das el joystick hacia adelante. ¿Que puede volar o qué? Que va. Ah, porque tú tienes puesto movimiento libre. Porque si no, yo lo que... También funciona con el desplazamiento, pero tienes que tenerlo bien vertical. Joder. Pues más vertical de esto. Manténlo hacia arriba hasta que vibre. No vibra. ¡Ah! Ahí está. Fly mode, hostia. Va a hacer Mary Poppins ahora mismo. Es verdad, y con el palo, es verdad. ¿Cómo lo has hecho, Oscar? Con un poco de azúcar. Pero si esto ahora es Iron Man. Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué sentido tiene esto en un juego de pinball? Se será ver el mapa, ¿no? O ver un vistazo de arriba para ver cómo aproximarse al golpe del hoyo en cuestión. Ahí, y si te tiro una bola de aquí, te abro la cabeza. Espera, y para divertirse, claro. Y para divertirse. Muy bien. Oye, pues nos estás haciendo de guía estupendo de esto. Karma, ¿qué entra por aquí? ¿La has visto alguna vez? No, vamos. Escondido. No, yo suelo jugar juegos privados con amigos. Ah. La verdad que es la primera vez que entro a un juego
con un no amigo. No, ha quedado muy bien, no te preocupes. Muy bien, pues yo creo que ya que estamos en un planeta extraño, aquí, te vamos una a una pregunta, Oscar. Dime. Que preguntan si encuentra gente online fácil, no con amigos que él ya tenga, sino que si sabe si hay gente jugando. Ahí está. Bueno, pues si no llega a ser por cesto humano, yo creo que estaría esperando a Sanguan todavía. Me ha escuchado, Oscar. Sí, que por eso te estoy diciendo que hemos estado aquí un buen rato y no aparecía nadie hasta que ha aparecido, nos ha salvado del ostracismo cesto humano. Pero no sé cuánta gente puede haber, la verdad. Yo, pues no sé. Hombre, si hay... Yo creo que la mayoría de la gente se conecta a juegos privados. Juegos privados, ¿no? A juegos privados, hay ligas, hay claro. Campeonatos y hay muchísima gente metida. Pero siempre en juegos privados que pones un nombre a la sala. A la sala que tú quieras, por ejemplo. Y eso, y espera un momento, ¿cómo se va aquí a la sala? Calzoncillos. Podría haber elegido otro nombre. Sí, ahora arrepiéntete. Main menu. Vamos al main menu. Tu nombre en el metaverso será por siempre Calzoncillos. Calzoncillos. ¿Dónde está Cesto? ¿Cesto? ¿Dónde estás? No te veo. Sí, sigo aquí. Ah, pues no. Bueno, main menu y después pones private game. Ah, que estás ahí. Y pones un nombre a private game, el que tú quieras. Vale. Claro, tienes que quedar con gente que ponga el mismo nombre. Claro, claro. Ahí está. Bueno, pues nada. Que muchísimas gracias. Que ya sabes que esto. Genial. Esto, estamos en directo, o sea que estupendo. Luego te puedes ver otra vez. Sí. Sí, genial. Cesto mano. Ah, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sumar. Claro que sí. Venga, pues vamos a salir y dejamos que ahora viene No Man's Sky. Yo te aconsejo que te quedes, porque ese tiene buena pinta. Venga. Bien, pues. Quit anyways. Venga, pues. Chimpún. Está bien. No parecían gran cosa los juegos de hoy, pero están bastante apañadillos, ¿no? Sí, además, los juegos de golf entretienen un montón, ¿eh? A mí me tocó hacer review de Everybody Golf, creo, que se llamaba, ¿no, Ramón? ¿El de Everybody Golf? Sí, ¿puede ser? Sí. Vale, sí, que me pareció un juegazo, ¿eh? En PSVR. ¿Estás en directo, Sayo? Sí, señor. Sí. Bueno, ¿ya estoy ahí? La de reactores que tienes, Virgen Santa, ¿pero qué es eso? Sí, sí, sí. Es que esto mirad, eso, voy a enseñar. Esto es la base del planeta Roviano, macho, que cuando hice la review de No Man's Sky de la versión VR, me curré una pedazo base, bueno, ahora os la enseño más detalladamente, enorme. Y bueno, la idea era de que viniera aquí la gente, ¿no? De los Rovianos y tal, que les gusta el juego, pues que se vinieran para acá. Bueno, pues esto es No Man's Sky, la actualización... para los que tengamos Play 5, ¿vale? Que la verdad que mejora un montón, una barbaridad el juego. Para bien, las cosas como son. Para bien. Vamos a montarnos aquí en la nave. Para los que tengan Play 5 y PC, que esta actualización también ha llegado a PC. Sí, pero en Play 5 han mejorado una serie de cosas que antes no la encontrábamos los que teníamos Play 4 y jugábamos desde consola, ¿no? Digamos que ahora, en este momento, en PlayStation 5, pues se equilibra un poco... Con lo que la gente encuentra en PC, a nivel gráfico estamos hablando. Voy a coger, os voy a enseñar el planeta Roviano, vamos a subir por aquí. El planeta Roviano. Qué bien suena eso, tío. Es la caña, es la caña. El planeta Roviano. ¿Qué tipo de nave llevas? El planeta Roviano. Esto es una de las, hablando de las nuevas actualizaciones que sacaron, esta es una nave orgánica de una de las actualizaciones que sacaron, que hay que... Hay que sudar mucho para conseguirlas, pero bueno, por suerte conseguí una y aquí, bueno, pues la uso normalmente. Ahí lo que estáis viendo es Rob, ¿vale? Que es una de las bases que tenemos en el planeta Roviano. Y vamos a acercarnos... este no es... Me ha parecido leer aquí. En la hora virtual. Sí, hay otra base por ahí que es la hora virtual, pero bueno, la base principal es esta. En grande y desde aquí podemos ver algunas cositas... Que lo que os digo, pues mejoran mucho, ¿no? En PlayStation. El planeta Roviano suele estar en guerra permanente, siempre. Porque claro, ahí estamos a leches todos y... A ver si me deja aterrizar aquí. Hay poco femenino también en el planeta Roviano, por desgracia, también somos una... Sí. No me deja aterrizar aquí. Bueno, pues vámonos para abajo. Bueno, pero para que veáis... La pedazo torre que me curré, ya te digo, y esto está en la ladera de una montaña gigante que debido a que en PlayStation 4 pues no tenía las mejoras que esperábamos,
Pues tuve que borrar todo porque toda la montaña está por debajo. A ver si soy capaz de aterrizarla porque se estaré mareando aquí, cosa mala. A ver si soy capaz Pregunta de aterrizarla. si desde PC se puede buscar el planeta. Sí, claro, porque otra de las cosas buenas que tiene No Man's Sky es que es un juego pues, que es multiplataforma y tiene juego cruzado con todas las plataformas, incluso uno con una Xbox, aunque no tenga VR, por desgracia para él, pues puede jugar a este mismo planeta y entrar incluso. Pero O un sea que momento, a ver es qué una vas de a las hacer, cosas. que es el planeta Es juego Rubiano, a ver si. cruzado, entre versiones, A ver, que VR me o pongo no las VR, no manos. pasa Ahí nada. está. A ver si no Ahí van está. al Otra fuego de a las morir. cosas que han metido es que ya podemos vernos el cuerpo en VR, con lo cual ganamos o sea, mucho en inmersión, ¿no? Y sobre todo lo que os decía, en PlayStation, por ejemplo, había un popping exagerado, ¿no? O sea, ahora se nota el fovea de rendering, lo veréis seguramente más acusado en pantalla plana. En VR no canta tanto, pero se nota, pero cuando jugaba de me acuerdo en Play 4, esto que estamos viendo aquí o esta torre tan grande y tal, directamente no cargaba, te tenías que acercar mucho para que cargara, con lo cual es algo que han mejorado y la distancia dibujado la han mejorado bastante también. Vamos a verla desde aquí. O sea, tienes ya muchísima más cobertura, ¿no? A la hora de mirar los planetas desde lejos. Vamos a tirarnos para abajo aquí, a lo loco. Como siempre decimos, el precio de los juegos es que ahora mismo en la tienda de PlayStation está a 29,99, con un 40% de rebajas hasta el 10 de junio. Desde que Precio normal sacaron, son claro, 50 euros, pero este juego suele estar rebajado constantemente. Es sí, fácil encontrarlo a 40. desde que sacaron la versión VR, el juego se ha encarecido, ¿vale? Pero antes era fácil encontrarlo incluso por 9 euros, No Man's Sky, ¿eh? Es un juego que recomiendo mucho si te gusta la ciencia ficción. Es verdad que no es para todos los públicos en el sentido de que puede incluso aburrirte, ¿no? Porque tienes que lootear mucho, tienes que explorar mucho, o sea. A lo mejor no te da la acción que necesitas, ¿no? Si eres el típico jugador hardcore, ¿no? Que te gustan los FPS de tiros y ya está, ¿no? Acción, no, Pero ahí fíjate, es una maravilla, es súper bonito el juego, la actualización Expeditions no era algo ¿no? de eso, que te venías a, o sea, a traer algo así, ¿no? Para que fuera un poco más directo esa acción, ¿no? Quiero recordar. No lo has jugado Sí, lo tanto, que pero pasa algún que juego ahora tuyo. mismo estoy en el modo, digamos que tiene un modo, el juego normal, ¿vale? Que es un juego de supervivencia hardcore, ¿vale? Porque es un juego que el oxígeno, o sea, todo, tienes que estar pendiente de todo. Y ahora estoy metido en un modo como más light, ¿no? O sea, donde puedo crear a mi gusto, puedo crear y tal, y para hacer el directo, digo, no voy a estar nada más que pendiente de subir el oxígeno y tal para el directo porque va a quedar un poco raro, ¿no? Más que nada para enseñar, pues eso, ¿no? Cómo se han metido todas las texturas, todo esto, ¿no? Y Yo este los juego. animales, ya lo estáis viendo, hay animales de todo tipo, los puedes domesticar, incluso puedes quedártelos contigo y luego vacilar en el Nexo, que si quieres vamos a acercarnos al Nexo, que allí Habrá habrán gente. jugadores multijugador, claro, y así lo vemos en Yo tiempo este real. juego Me le voy a metí cambiar al 60 o mando. 80 horas, ¿eh? 60 o 80 horas y lo dejé, pues porque es Sí, un juego esto es infinito. un pozo de oro. Esto es un pozo de horas, este Podéis juego. pegar la vida. A mí, yo reconozco Vamos. que me aburrió un pelín. Llegó un momento en que, pues sí, hombre, ¿Sabes? ahora los Sí. biomas. A poner El ahí problema es que los la planetas nave. son completamente iguales, ¿no? O sea, No, no, no. De hecho, otra de las cosas que han han cambiado mejorado muchísimo bioma, pero que cada es. mundo sea tenga Es dentro. muy, muy. O sea, hay mundos muy distintos, Oscar. De hecho, yo me quedé impresionado con un mundo que exploré hace poco, que es completamente montañoso, pero a lo bestia. Y dije, madre mía, esto no. O sea, esto es nuevo, todo esto es nuevo, lo han metido nuevo. Tema de los animales, yo creo que se han pasado un poquito. Hay animales de más por todos los lados. ¿Qué Y animales antes, tenemos es en verdad que. Rock? En nuestro planeta Rock, Bueno, que son los tenemos. animales son un cachondeo porque como esto ya sabes que es y se genera todo proceduralmente, pues hay unos mezclotes que es que fíjate los muslos que me lleva el bicho este también súper raro. Bueno, hay bichos de todo tipo. Mira, este más grandote. Vamos Sea, a intentar domesticarlo. en realidad somos así, que la gente lo sepa. En realidad, lo que pasa es que nos veis con nuestra apariencia humana, Ahí estamos. pero en Ya realidad, nos hemos mira, subido. ese es Gaby. Te has subido encima de Este no es muy Gaby. grande, pero es verdad que luego te montas en. Hay algunos que son como este árbol de grande y dices, anda, está chulo. Voy a llamar a la nave y vamos a ir Y la al utilidad Nexo. de subirte porque gastas menos energía en el modo Sí, supervivencia o. todos estos animales puedes incluso atacar con ellos y demás. O sea, aparte, aunque ahora voy despacio, a ver si me puedo montar en él. La utilidad es que igual que Puedes en ir un Minecraft, poquito. montarte encima de un Puedes ir cerdo un poquito más y salir por ahí rápido. disparado. A ver si es que. Pero tiene un Ahora botón específico. te puedes
Te puedes montar en animales que Pero vuelan vamos, puedes ahora ir más, te incluso. puedes ir más rápido, claro, incluso con animales que vuelan, etcétera, ¿no? Y sobre todo lo que te digo, te vas al Nexo, a los sitios donde juegas en multijugador y la gente ahí vacila de animales, hay animales más raros, Pues, cada uno. ¿tienes armas ahora mismo o algo? Sí. Aquí tengo Pero una. no mates nada ahí en Sí, nuestro por planeta. favor, que al Fíjate, final no incluso. soy con... ¡Hala! No mates a nadie, Incluso. ¿vale? Ahora soy la perforadora, ¿no? Ahí, Sí, Rafael, pero bueno, bájate ahí, ese es el cambiando, subforo. ahí lo vamos mirando cómo vamos cambiando y tal, y bueno, podemos Ese ir agujero cambiando las utilidades. es el subforo, el agujero ese. Esto es Te el. Sí, metes en sí. el. ¿Cómo se llama? Puerto cero. Este es Puerto cero, eso es. el infierno del inframundo. La casa de nuestro amigo, ¿cómo se llama? Olsiso, que vive ahí abajo. Olsiso, el grande, Olsiso el grande, sí, señor. Ahí abajo, pues si bajamos para abajo, pues ahí estamos. A ver si soy capaz de sacar la nave y la traigo para acá. Traigo una nave más normal. Luego no lo veáis, se lo Esta, por tomará mal. No te lo ejemplo. tomes que es broma. Estas cosas siempre son broma. Mira, ese era Gaby. Está. Si hemos visto a Gaby, mira, y ese era Ramón que se va a comer ahí un No me deja pulpo. sacar la nave. Se Señal cuenta aquí establecida, por la seleccionar una policía. navegación. Oye, ¿cómo saco las naves, tío? Aquí, vale. Es el ¿No me problema de deja? las dudas. ¿Cómo se cierra el Sí. libro? ¿Cómo se saca la nave? ¿Cómo se vuela en el mini golf? Pero Sí, es raro, en sí. teoría en el mundo de Rob, ¿qué hay? ¿Puzzles? ¿Zombies? ¿O qué hay? ¿Qué tienes que hacer ahora mismo en Pues el mapa? hay varias bases y tal. Bueno, aquí lo suyo es a ver si soy capaz de traer a la nave para acá, que no sé por qué no va. Señal establecida, señal zona, no me deja sacar la nave. No entiendo por qué. Voy a sacar los moves, a ver si con los moves. Porque ahí está. A ver. Ay. A ver si la Eso, puedo claro, aquí sacar. puedes combinar el pad, los Sí, moves, eso es puedes. una. Ahí está. Ahí está la nave. Joder, anda que no vibran los mandos de la PSVR, se me habían olvidado. Hostia. ¿Qué? ¿No te las compró todavía? Que no encuentro, que la gente se cree que está vendiendo un Ferrari y es un visor de hace 4 años o 5. La gente no Pues baja sí. no, 250 euros, 300 euros. Digo, pero estáis chalados todos, Sí, os hay habéis gente que. Yo lo más barato que las llegué a ver ha sido por 80 pavos. Y yo creo que por 80 pavos, cagado. bueno, pues es un visor Bueno, pero por que 80 merece la pavos pena. me Yo, de compro hecho. yo dos. Ya, pero es que yo no tengo De las hecho. pelotas de ping-pong esas. Ni tengo el. O sea, tengo que comprarme la De todas caja. formas, antes hablábamos del Dead Me la voy a Space, dar una ¿no? Que vuelta por la en base Robiana. Quest. Y ahora estamos viendo con PlayStation VR, un visor pues con sus Mira, ¿ves? Por bloques, aquí, sus bienvenido efectos, Robiano. que tiene ya Bienvenido, sus joder, qué años. bonito. Se me cae una lágrima. Bien, eso es el área de descanso y tal. Todo esto, ya te digo, lo hice en plan, pues eso, pues si venía. Antes de que sacaran la actualización, pues ya empecé a diseñarlo y tal. Y hasta que realmente no salió, pues Y no lo probamos en VR. Y tengo que no dar las sabíamos, pues coordenadas. que. Sí, bueno, mira, creo que. ¿Cómo la miramos? Tiene Podríamos que hacer estar un por programa aquí, un yo día ahí creo. dentro, ¿no? En No, ya nuestro lo mundo dejas Robiano. luego ahí en mensaje en el foro Sí, luego lo o en la buscamos, sí, web. luego lo No, no, buscamos y no, lo. pero la gente nos puede nuquear, nos puede meter ahí una bomba y cuando lleguemos ver. Puede destruir el planeta. Claro, Planeta Robiano Mira, bienvenidos es una canica Robianos. flotando por ahí. Es por aquí, bueno, No pues tocar, todo hay que esto. Luego otra de mirarlo. las cosas. Otra de las cosas que me han metido, bueno, pues el tema de los cristales, que ya hacen un efecto, ¿no? Cuando te acercas y tal, ¿no? Pues eso, han estado metiendo cositas chulas. Y bueno, luego en las bases acuáticas que te puedes montar también, o sea, está bastante currado. Es lo que os digo, vamos al Nexo y ahí vemos con gente multijugador, porque es chulo, porque se quedan bastante flipados cuando tú llegas en VR y mueves las manitas y se quedan como diciendo, hey, ¿cómo haces eso? ¿Sabes? Así que vamos para O allá. sea que en VR tenemos ventajas sobre los de monitor plano. Hombre, eso siempre, Gaby, tío. Eso Oye. siempre. Joder. O sea, es que estar aquí realmente, o sea, ya solo por eso, o meterme ¿Puedo hacer en una mi pedazo pregunta? de nave principal. ¿Puedo hacer una Sí. pregunta? ¿Qué mierda de nave tienes? O sea, Esto que es una maravilla, tío. parece una Mira qué vagina. nombre tiene. ¿Qué Mira qué parece nombre tiene. eso? Tiene nombre de barco de. Tiene nombre de barco antiguo. Santísima Trinidad. Pero Y es una estamos guarrería de hablando. nave eso, pero yo pensé que era una Estamos nave. hablando de un juego que salió en 2016, ¿eh? Este juego tiene 5 años, ¿eh? Salió Ah, con el visor. ah. Eso es una nave en condiciones, pero donde vas montado es una guarrería, es Y un sigue recibiendo molusco, ¿no? Es actualizaciones un. gratuitas, ¿eh? Lo guapo que tiene este juego en cualquier plataforma es que no hay tiempo de carga. Una vez que entras en el juego, es que no hay prácticamente tiempo de carga en nada, ¿no? O sea, ahora me meto aquí, que es donde están en el rollo multijugador, ¿no? Dentro del juego.
Y fijaos que entramos directamente, carga todo, está toda la gente ya dentro, o sea, es una maravilla. Es una maravilla. Y por ejemplo, esta transición de entrar al Nexo, que es donde estamos ahora mismo, en PlayStation 4 se veía como muy pixelado, muy, o sea, han mejorado muchísimo en Play 5. Mira, de todo esto gente pues, que está jugando online, ¿no? Esto es el Pues por ahí. metaverso. El metaverso ya Esto existe. es uno de los juegos que yo digo que es lo más parecido al metaverso que hay actualmente, ¿no? Por la bestialidad que es recorrer el universo de este juego, luego incluso pues te juntas y haces misiones con la gente y demás y está bastante chulo. ¿Ves? Por ejemplo, este hombre está jugando en PC. Este hombre. A Y ver, el estos, pues teclado. vamos a... Sí. Este es de Eso es. Xbox. Estos son de Xbox. Y están ahí con Y este la... es de Play. Son jugadores reales, ¿eh? O sea, está Y ahí. sí, claro. Y ahora yo salúdale me con la mano. paso, me paso para acá, me pongo mis manitas, a ver si... Ahí está. ¿Qué pasa? ¡Hey! ¡Hey, what's up, man? ¿You can hear me? Este no me oye ni nada. Pues nada. ¿Ves? La gente ahora vacila porque puedes ir con tus animalitos por aquí y tal, y la gente pues ahora vacila, ¿no? De animalitos. Yo creo que tengo alguno por aquí desbloqueado. Que no tiene mucho misterio, ¿no? El del tener por aquí a los animales, pero... A ver... Tengo por aquí bichos feos, sí. ¿No lo puedo sacar? Uy, abandonar. No lo puedes sacar. Si sí, lo puedes abandonar y puedes hacer de todo. Pero bueno, para que veáis sobre todo que, pues, que ha cambiado la Él calidad nunca. gráfica, ya te digo, en PlayStation 5 pues se nota una barbaridad, ¿no? La mejora, ¿no? Pues ¿Eh? ¿Qué pasa? sí. Los. ¡Ey! Pues los ¿Qué haces, juegos. hombre? No sé. Pero vamos, que te iba a decir que tan raro son los bichos esos como tener una Play 5 en casa. O sea que. Sí, la verdad que está la cosa complicada, Está la sí. cosa La tiesa. verdad que el tema de la especulación está haciendo mucho daño, luego el COVID, todo, ya sabéis, ¿no? Ya lo sé, A ya lo ver sé. si con suerte de aquí a poco tiempo pues ya empiezan a ver ya Play 5, equipos Series En serio. X, tarjetas gráficas y de todo. Sí. Una pregunta. Para el que Dime. llegue y no sepa lo que es No Man's Sky, o sea, ¿Sí? ¿cómo resumirías? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sabes? Porque claro, aquí te estás paseando, El eres juego, a buscador de ver, cosas. tiene una historia que es un poco, bueno, pilla por pinzas, ¿no? Donde, no puedo meter, esta no es mi nave, joder. Donde la clave es intentar llegar al centro del universo, ¿no? Esa es la clave de No Man's Sky. Por el medio, bueno, pues una historia de viajeros, de espaciales, etcétera, ¿no? Que Encuentras intentar dominar el idioma que hay, eso. Sí. hay un Bueno, si tú has jugado también, misterio Gaby, sí. de un explorador anterior a ti que se perdió, con el que contactas, no contactas. Bueno, tiene una historia que no es gran cosa, que es una excusa pues para avanzar en la exploración Sí, para del avanzar, resto. Estos sí. juegos son como el juego este, como Elite Dangerous. El lore lo pones tú. Sí, Cuanto más lore interno eso es. tengas, cuanto más hayas leído ciencia ficción, cuanto más te lo creas, mejor. Y bueno, pues a mí este el problema es Pues que no me llamó tanto, pero eso es lo bueno. que me llama menos. Yo soy más de dame una Claro, historia, dame tal. Dame lo una pistola. hay, a No, ver, hombre, este tengas juego, alguna, ¿no? hay sistemas espaciales y planetarios que son muy bélicos, ¿no? Entonces hay planetas para todo tipo de jugadores y como dice Ramón, con la última actualización han metido un poquito más de salseo, ¿no? En lo que es el juego. Vamos a intentar viajar a velocidades altas, a ver si podemos irnos a algún lado. Vamos ahí. Para que veáis que los que hayan jugado a No Man's Sky, bueno, pues este túnel también le han metido como unos efectos de brillo y tal, ¿no? Unas chorradillas ahí. Hombre, esto Todas es estas pues, son cosillas que van mejorando. Stargate. Sí, muy Stargate, O sí, pero tiene como unos efectos raros. Antes era un túnel como muy plano, como muy tal, ¿no? Y en VR la verdad que queda muy, muy resultón joder. el tema. Venga. En cuanto Y acabe la la nave, pues ya conexión, lo estáis vuelvo a viendo. instalar. La, na la nave más rara que todas las cosas, sí. Ahí estamos. Esto es una nave orgánica. Oye, llevamos hora y 20 de programa, ¿eh? Que Sí, No yo creo sé, que se nos está sí. yendo, pero mucho. Hay juegos que necesitarían un programa casi entero. Es un programa Ah, enorme. este es uno de ellos. Mira, aquí ahora mismo me van a atacar, mira, para que vea Ramón que me van a atacar ahora mismo. Me está diciendo que hay naves hostiles, o sea que Sí, por ahí me va a uy, esto aparecer alguna ahora. parece Star Wars Squadrons. Pero luego también hay de en primera persona de disparo, ¿o qué? Sí. Sí, hay como androides y tal, bueno, los mismos animales, muchos de los animales son hostiles y demás. Mira, por allí viene la nave.
Las naves. Ya vienen un par de ellas. Star Wars Squadrons. Ahí está. Sí, 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 muy Star Wars Squadrons. Sí, sí. Bueno, pues sí, si queréis. Wow. Sí. Más que nada, que son evidente. Que son evidente. Sí, 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 vamos, sí, que es tarde. Vamos a cerrar liberamos y le damos aquí a venga, General. Y... Ahí estamos. Mira lo que te dice Rojis, Oscar. Oscar, cuando estaba jugando al Miguel no tenía prisa por el tiempo. Qué cachondo sois, qué cachondo. John McClane exige un programa especial entero para Puzzle VR. Me parece bien. De 2 minutos y medio va a durar. Esto es una bola, así la tiras. Muchas gracias. Bueno, bien, no sé. Que venga, vamos a hacer las votaciones, sí. Votaciones. Que esto. ¿Se puede votar por No Man's Sky o es hacer trampa? De todas maneras, esto tiene su. Hugo ha hecho un poco aquí de trampas porque no viene nunca y cuando viene se trae un triple A. El único triple yo vengo, A, yo ya claro, te digo, yo. No yo medianía. Es verdad que nos hemos comido aquí todas las semanas, claro. Sigma 3, la otra. No, ya. Ya me gustaría Finman. Estar ahí con vosotros ante todos los miércoles, pero bueno, la vida, la vida. Te vas a comer un Early Access o un App Lab, como me llamo Oscar. Vamos, así, tal cual. Próximo día vengo con Dreams o algo de eso y ya me queda a gusto, si no. Sí, claro, claro. Si tú vienes con Dreams, yo traigo mods de Half-Life Alyx. No digas eso, Gaby, que se nos calienta luego el pico y a Oscar le volvemos loco, si no. No, claro. Venga, pues vamos a votar. Gaby. Bueno, pues Stones of Heartland, sí. BDF2, Wallabout Minigolf y No Man's Sky. Podéis poner ahí en el chat. Yo tengo venga, claro Gaby. Si se puede votar por No Man's Sky, porque realmente sí, es un juego de VR, mi no voto man. Es para No Man's Sky. Por las no actualizaciones man. Gratuitas, porque es un pozo de horas y porque paren de actualizarlo ya un año de estos. Pero chapó Hello Games, lo hicisteis muy mal al principio y os habéis redimido completamente. Les tocaron el orgullo bien, yo creo. Les tocaron el orgullo cuando lo sacaron, yo creo. Hombre, se han venido muy arriba. Normal. Claro. Sí, salió muy roto el juego. Salió, Cyberpunk, pues todos los juegos que claro, tardan años y años, que son salvajadas de juegos. Bueno, Ramón. Yo esta vez me quedo con el de minigolf. Hostia, pero si no se mata gente. Le ha dado una insolación. Ramón, tómate algo. No puede ser. No, me lo no, 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 que me ha gustado. Me ha causado una buena impresión que dices tú. Vale. Ahí. Y es que es minigol. O sea, a mí sí me divierte. Sí, te divierte. Por ejemplo, vale. El pinball. Bueno, pero ya me llama mal. Muy bien. Además, está en PC, está en Riff, en la tienda de Riff. Eso suma. En la tienda de Riff. Ya vale. Van 3 o 4 votos van para minigolf, ¿eh? No está Hugo, mal. Hugo, ¿tú qué haces? A ver, yo, si no estuviera No Man's Sky, tiraba por el de minigolf también. Pero claro, es que No Man's Sky, para mí, para mi gusto personal, es uno de los mejores juegos VR que hay, ¿no? Pues lo que dice Gaby, es un pozo de horas, pues hacer de todo, es un juego inacabable, si quieres, ¿no? O sea, puedes estar ahí, puedes hacer una vida ahí dentro, o sea que... Pues salvo Joan, aquí todo el mundo ha pillado... Bueno, no, y Rojis, minigolf. Venga, yo me voy a quedar con... Joder. Es que no le puedo llevar la contraria a John Carter. Ni Esken ni Osco. Venga, vota. No Man's Sky. Tus principios no te dejan. Me voy a quedar con No Man's Sky. ¿Sabes por qué? Porque el golf es golf. Quiero decir, si el golf a los 3 hoyos, a los 5 hoyos, puedes decir, ya está. Y entonces te pones a hacer el gol. Bueno, pero tirar está la pelota, el pique de hacerlo en lo de eso, ya sabes tú cómo es. No Man's, porque creo que le han mejorado bastante de la última vez que yo lo vi. Y si además con No Man's, si tengo No Man's significa que tengo una PlayStation 5, con lo cual me voy a quedar con No Man's, a ver si me cae una PlayStation 5 en una de estas. Pueden jugar en PC, ojalá, la No Man's Sky, o sea que... Ya, pero no es lo mismo. Queremos PlayStation 5, queremos las claro, PlayStation 5 yo, y queremos si no PlayStation Play, VR. No. Vale. Queremos PlayStation 5 con un pack PlayStation VR 2. Aparte que a 999. Jugando al golf, no puedes jugar a No Man's Sky, pero jugando a No Man's Sky puedes jugar al golf. ¿No? Porque sí, no sí, hay por ahí algo también, ¿eh? Hay por ahí algo. Puedes cogerlo, pues eso, un elefante de esos raro y tirarlo en un hoyo que hayas hecho. Eso es un golf sideral. Bueno, qué genial. Vamos a poner un poquito de música para ir decidiéndonos. Venga. Ahí está. Y nada, daros las gracias, darte las gracias, Hugo, porque...
porque cada vez que vienes nos traes un juegazo. Así que genial, porque subes el listón. Así que... cualquiera que te oiga. No, gracias a vosotros, y como digo, más quisiera poder estar aquí más veces con vosotros. Pero bueno, la vida hoy por hoy está un poco complicada. Pero el mundo, bueno. El mundo real, que tira mucho, sí señor. Sí. Bueno, pues nada, sí, cuando quieras, ya sabes. También muchísimas gracias a Gaby por pasarte un miércoles más. Gracias a Cesto Mano, que también se ha pasado hoy. Hoy hemos sido cinco. Gracias a Cesto Mano también. Y gracias a Ramón también por elegir los juegos y dejarme a mí la cosa esta. Bueno, los juegos que salen tampoco... Es verdad. Y por lo demás, gracias a todos vosotros por acompañarnos otro miércoles. Nos vemos en unos días en la hora virtual, el domingo, que creo que ya alguien tiene las Vive Pro 2 y vamos a poder hablar de muchas cosas. Os hemos dejado en el canal de Telegram un enlace por si queréis jugar con la aplicación de mediros el... Iba a decir una... Mediros el punto... El punto... El punto dulce. El punto dulce. El punto dulce, Oscar. Muy dulce. O lo podéis... Y luego compartirlo con los demás. Que esos tweets, a ver si nos van a echar. A ver si una de estas nos echan. Venga. ¡Hala! Un abrazo a todos. Nos vemos en unos días. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!